Mal con la cuota, después viene otra vez de pronto otro sereno y el día que la moto no sale, ¿no? Eso. Y para reparar también una solución mismo, una solución sería de ahí, o sea que se capacite una persona, que se capaciten varias personas para montar un taller o algo que nos saque más económico la reparación de la moto. Esto lo abrió.
este está abierto. Eso fue, el acreciente fue tan fuerte que abrió el piso. O sea, hizo hueco ahí. Rajó, o sea, tú ves la raja, o sea, agrietó eso. Polvo es causado por la carretera. Polvo es causado por la carretera, por la carretera. No tengo un video. Entramos hacia un momentico, por ahí así. Siga, siga por ahí. Acá en el patio. Buenas. Adelante, adelante. Tenemos a gallinas criollas y tenemos a veces pollitos finos. Pero eso solo tiene unos aquí para siempre el consumo que ponen el huevito y entonces lo comen y eso. ¿Cómo se afectó eso como con la lluvia, por ejemplo? ¿Cómo se afectan esos animales? Estos animales, cuando viene la lluvia, uno coge una caja así, cuadrado, y los mete. Ya, los acomoda uno por uno y los alza hacia arriba. Sí, ¿sí? ¿Uno por uno? Uno por uno. ¿Y en qué cajas? ¿Cómo? Las cajas las hago yo mismo, porque tengo la madera ahí. Cuando ya se pasa la creciente, ya le doy libertad, porque usted sabe que por eso no lo puedo tener, porque ellos siempre tienen aquí el campo anegrito. ¿Qué hacen con esas llantas? ¿No aquí las utilizan en los pozos sépticas. O sea, hacen el hueco en la... y lo van rellenando con llantas, para que quede entonces y no se derrumbe. Ya. ¿Y entonces se arriba le ponen una placa y ya ahí es. Hacen sus necesidades. Esto queda vacío ahí. Ahí es donde va a ir el excremento. Sí, sí. Pero también dentro de la llanta. No, sí. Pero es que ella filtra. Todas están rotas. Entonces ella también filtra, ¿no? Eso y ya queda a nivel del piso. Ya. Entonces le hacen, ya cuando queda, así vea, mire. Vamos a ver, ¿no? No se ven las llantas, pero uno hace en su sanitario y tiene la tubería esa. Laguna. Uh-huh. Los niveles de aquí, de estos terrenos, son bastante barrosos. Uh-huh. Entonces ellos tienen una cimentación que ya ellos van bajando lentamente.
sea, se va hundiendo el piso. Se va hundiendo, sí, la construcción toda. Ajá. ¿Qué pasa? Que para hacer una buena obra hay que hacerle una buena zapata. Uh-huh. Buscarle la misma matriz tierra, sacar todo lo que esté dañado y hacer un ciclopio en las patas donde van las bases. Uh-huh. Porque si no, los niveles bajan todos por parejo. Yeah. Aquí tenemos una casa que es la hija de él. Uh-huh. Le ha bajado 3 bloques, son 65 centímetros. ¿En porque, cuánto tiempo? Menos de un año. Esa de un compañero la levantó 3 veces ya. Mira, pues esa. Esa. Uno es el hospital local, donde hubo una inversión alrededor de los 3.500 millones de pesos por parte del distrito, por parte de Ecopetrol, por parte de la S local Cartagena de Indias y por supuesto con la gestión de los líderes de toda la zona. El proyecto de alcantarillado ya tiene más o menos un año de haber comenzado en su primera fase. Ya se hizo el primer tramo entre el barrio Policarpa y el barrio Arrofarato. Igualmente la empresa Singenta dentro del sector privado tiene más de 15 años de estar comprometida con la comunidad en la parte de capacitación, en brigadas de salud, en preparación de nuestra juventud en prevención y desastres, y a eso le apuntamos todo el tiempo durante todos los días del año con la empresa Singenta. Entonces si pudiéramos ir como lentamente confeccionando con eso que le he dicho de líderes comunitarios, micronegocios, gente de distintos lados, jóvenes. Bueno, yo del sector chino invitaría a Rubí y Chapón, a Daniel Villa, a madres comunitarias, los deportistas, las iglesias. ¿Qué grupo se nos quedaría por fuera? Se nos queda pronto por fuera la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Pública. Entonces nos gustaría que una persona como usted, que no estuvo en el proceso, pueda estar allí para que usted también deje su visión del asunto. Tú eres de la Flores, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo es tu apellido, Carlos? Agradecerles a todos ustedes por su presencia. Fundamentalmente, este proyecto tiene como objetivo realizar un proceso de planificación de activos en zonas vulnerables. Hay también estos cambios muy pequeños, o año por año, en el tiempo, en el calor, en el viento, en la lluvia. Entonces, lo que miramos es cómo están haciendo los hogares, las personas en condición de vulnerabilidad para hacerle frente al cambio climático. Nosotros hemos dividido a los representantes de la comunidad, de los representantes de las instituciones que están presentes, y ustedes ven atrás, allá, si voltean un momentito, se van a dar cuenta que hemos ido poniendo quiénes son los participantes que han venido. Y cada uno de ustedes ha recibido una tarjeta donde se ha puesto su nombre, pero también al grupo en el cual pertenece. Y la idea de la división en grupos de trabajo es trabajar en lo que son soluciones que puedan ser posibles de realizar, ¿sí?, en un corto plazo en este barrio para tratar de apoyar, fortalecer y reforzar los esfuerzos que la misma gente está haciendo para enfrentar los temas del clima.
a su normalidad puede contribuir claro, un camino para que ustedes intervengan. Enseguida, ¿en qué medida para que su normal, hacemos unas mejoras técnicas menores con recursos del municipio y el nuestro? Y después de la subnormalidad es cuando viene también el gobierno nacional y le decimos, aquí está su normal Policarpa, que tiene 972 casas, 7200 habitantes, necesitamos normalizar. Una preguntita, el caso de que usted está refiriéndose ahorita mismo, ¿en qué tiempo más o menos se va ese proyecto? Sí, lo declaran esta semana. Se gestiona inmediatamente los recursos, nosotros hacemos el presupuesto, los diseños y le decimos, alcaldesa, eso se cuesta tanto y nosotros vamos a poner tanto. Usted nos da los materiales y nosotros ponemos la mano de obra. No perder nunca de vista que la prioridad de la comunidad y de las tres comunidades, no solamente esta, es la partida. Independiente a que se tenga que hacer un ordenamiento eléctrico inmediato, por decir, por situaciones de riesgo, porque por estar en riesgo se me da una contestación porque la vida está primero que todo. Entonces, ¿estarían ustedes de acuerdo en que el tema de la declaratoria de subnormalidad que puede mejorar el tema de las redes eléctricas y el abastecimiento del servicio es muy importante, para lo cual se ha creado este comité? Un producto, digamos, un resultado concreto es este. Pero por otro lado, lo que ha planteado Miguel, que el tema estructural, digamos, es el tema del plan parcial, ¿verdad? Bueno, la propuesta priorizada de nosotros fue levantamiento altimétrico y planimétrico del barrio, que se debe hacer en la comunidad organizada con el apoyo de la Junta de Acción Comunal y otras organizaciones de aquí de la comunidad. Porque nos hablan de